a otra vez a comer cosas que se deben de comer en el verano. Ay, perdón que tengamos la mesa sucia, soy Diana. Diana, que está ahí. Estamos aquí en un lugar muy chiquito, ahí está la cocina. Pero muy fresco. Nos sentaron ahí junto a la cocina porque yo creo que nos dieron con mucha hambre. Y ya llegó la comida de Diana, que no es nada veraniega, porque se rehúsa. Ella pidió rapo de tanzanita, pero lo vamos a compartir. Ajá. Miren. Tenemos aquí, les muestro. Delicioso. Uy, se me hizo agua la boca. Huevo duro. Delicioso tok. Delicioso ramen. Y un poco de kimchi. Y no, col. Haz col. Y asqueroso. No todo lo que brille es oro y no todo lo que es col es kimchi. Esto no lo coman. Es malo para ustedes. Pónmelo en mi platito. Van a morir si lo comen. A ver. Mejor dénselo a su hermana menor. Esto es lo que yo voy a comer. De cantonidad. Ah, sí, son los que yo quería. Qué rico. Miren, esto es lo que se tiene que comer en el verano. Que son fideos fríos. Y tiene ahí un pedacito de hielo. Voy a meter la cámara al fideo para que vean cómo es estar dentro de un bowl de fideos. Uy, se me hace luego la boca. Tiene también huevo, jícama, pepino. Bueno, no es cierto, no es jícama. Miren. Ahorita vamos a comer. Un poco. Miren. La señora no pudo haber echado más fish cake porque bueno, se hubiera llamado fish cake el platillo. ¿Vieron cómo es? Que todo lo quita. Y me echó tres. Miren. Ok, otra gajita. Mira, así comemos. Les voy a enseñar cómo comer este. Agarran un poquito de esto. Se lo comen. Ya terminamos de comer. Ni un noodle. Haga. Típico del plato de Diana. Casi completo. Ay, cálmate, casi completo. ¿Qué te pareció el noodle amarillo frío? Me gustó, pero es un noodle que es como tan suave que se te va a la garganta. Entonces yo soy muy delicada de ese tipo de cosas. Es un retraso. Se me está yendo y, o sea, sientes como que te meten a fuerza algo por la garganta y pues sientes que te ahogas y no está padre. Entonces es como que es un noodle incontrolable, yo diría. No es como el ramen, ¿no? Que es normal, que es más seco y que tú lo vas controlando cuánto vas como ya comiendo, ¿no? Exacto. Lo que pasa es que es un noodle que es como gris transparente. Y rebelde. Creo que es buckwheat que se llaman. Buckwheat. Pero es como si comieras liga. Es un noodle que es como si comieras liga porque se hace así. Cuchiquichi, ya saben que lo jalan. Así como... O sea, como que lo pueden jalar. Delicioso, noodle de liga. ¿Quién no quiere comer noodle de liga? Perdón, te estaba tomando otra vez como nani de los Muppets sin cabeza. Pero sí, a nadie le gusta el noodle de liga. Pero son buenos, ya que te acostumbras a... Lo que pasa es que a veces te dan tijeras y los cortas para que se hagan chiquitos, pero ahora me lo dieron completo y bueno, pues ya. Dijeron, esto nos vamos tiene buena garganta. Pero bueno, ya nos vamos a ir. Les voy a enseñar a otras personas cómo comer. Solo a esa señora. Miren, el plato de ramen, mira, señores. Ah, además, adivinen el precio. La comida de hoy es muy barata, pero traten en los comentarios de adivinar el precio. El precio total, ¿no? Solamente fueron dos platillos. Platillo, platillo,
y ya, esto era el pancho y la sopa, son como acompañamientos, ¿no? Entonces fue nada más el noodle frío y el repollo. ¿Noodle frío y noodle caliente? ¿Qué iba a decir? ¿Cómo se llama? Ah, los fideos fríos. Este fideo es salad, porque es salado. Claro. Bueno, pero miren todo lo que venden aquí. Pero entonces, espérate. Ya saben, adivinen el precio de los noodles fríos más el repollo. Ok. Y el que se acerque más. Le vamos a invitar un noodle frío cuando venga en verano. Eso es lo que venden. Mul nemion. Mul pokum. Putón. Rapoki, que fue el que comió Diana. Oh, no le dieron empanada ahora que veo. Chongyun. Bibimbap. Ya nos vamos de aquí. Porque ya pasamos mucho. Adiós. Ya saben, comidas de verano 2.0. Madre, ¿dónde? ¿Se puede decir? Cámara, ¿se ve bien? ¿Cómo la hacen? A ver, dime, lo mejor yo me la...